Morty superviviente. Frío y traumatizado. Es tipo roca. Este Morty sobrevivió al levantamiento del Mortylandia original escondiéndose debajo de una pila de mercancía sucia en una tienda de regalos. Él aún recuerda los tiempos más felices. Morty preparado. Ingenioso y desamparado. Es tipo roca. Este Morty se adaptó a las duras condiciones después de la sublevación de Mortylandia, buscando cualquier cosa que pudiera usar para mantenerse vivo. Morty bárbaro. Salvaje y determinado. Es tipo roca. Este Morty se esconde en los árboles para esconderse de los entrenadores, pero atacará si entran en su territorio. Los recuerdos distantes de su vida anterior se desvanecen poco a poco cada día. Morty mascota salvaje. Desorganizado y peligroso. Es tipo papel. Este Morty mascota no prosperó en el caos del levantamiento de Mortylandia. Liberado de los grilletes de la sociedad, ahora es libre de aplicar su justicia perversa a cualquiera que le desagrade. Morty animatrónico. Robótico y dejado. Es tipo tijera. Este Morty es uno de los últimos Morty Bots originales que quedaron del levantamiento y que aún funciona. Es imposible decir cuántas vidas inocentes tomó en ese día. Morty esclavo de Plumbus. Modificado y roto. Es tipo tijera. Este Morty ha sido modificado para tener una mayor resistencia a las esporas chuletas y Schleim para su tarea de conserje. Morty trabajador de Plumbus. Trabajador y maloliente. Es tipo tijera. La función principal de este Morty es limpiar Schleim de los ejes del ascensor. Está sujeto por barridos de memorias aleatorias y está limitado a una vida útil por 4 años. Morty maestro de Plumbus. Persuasivo y agresivo. Es tipo tijera. Este Morty ha sido ascendido a jefe de Morty Resource, donde ha aumentado la productividad del equipo nocturno en un 8,2%. Morty camarón de Plumbus. Mutante y horrorífico. Es tipo papel. Este Morty es el resultado de los intercambios de la cadena de proteína Morty Plumbus que a veces ocurren en climas cálidos durante la alineación planetaria bianual en su sector. Morty Plumbonía. Híbrido y alien. Es tipo roca. Estos híbridos de Morty a menudo comienzan a aparecer alrededor de 6 a 9 meses después de que una fábrica comienza la producción debido a espacios reducidos y demasiado jugo reutilizado de Fleep. Morty armómalo. Deformado y diestro. Es tipo roca. Este Morty es uno de los resultados de un experimento ilegal de siembra en todo el planeta realizado por un gran conglomerado farmacéutico transdimensional. Morty mutágeno. Unidos y asustados. Es tipo roca. El sistema endocrino de este Morty se ha mejorado químicamente para producir supercortisol. Él se mantiene en contención para más pruebas. Morty carcinogénico. Deformado y abominable. Es tipo roca. Este Morty se alimenta de otros Mortys inocentes, absorbiéndolos con su cuerpo, donde se digieren lentamente en el transcurso de unas pocas semanas. Mega Morty. Bombeado y rehecho. Es tipo papel. Este Morty ha sido considerado apto para la producción en masa y actualmente se está sometiendo a pruebas de campo para ver cómo funciona en escenarios del mundo real. Morty fusionado. Empalmado y perfeccionado. Es tipo tijera. Este Morty fue creado con un cóctel de muestras de ADN, de Mortys en todo el multiverso. Morty tripulante. Fácil y incompetente. Es tipo papel. Este Morty es responsable de asegurarse de que todas las máquinas expendedoras funcionen en la cubierta, C, Morty emblema. Aumentado y elegante. Es tipo papel. Este Morty recibió una visión 4D, de un planeta que consideraba que los globos oculares eran ilegales. Él usa su increíble alcance visual para ser el timón. Morty teniente. Lógico y estrellido. Es tipo papel. Este Morty cuenta con el respeto de su tripulación, cree en los méritos de las negociaciones diplomáticas y defiende los derechos interplanetarios de todas las especies. Él también sufre de estreñimiento espacial. Morty mortalión. Misteriosa y verde. Es tipo tijera. Esta Morty viene de una misteriosa raza de hermosas sirenas espaciales que parecen parecerse a Morty. Morty Mortox. Alien y extraño. Es tipo roca. Este Morty fue encontrado viviendo en un planetoide deshonesto en el nudo sureste del bucle Cygnus. Él solo puede comunicarse a través de intensas miradas y pulsos. Morty mujer. Fraternal y mellizo. Es tipo tijera. Esta Morty es la hermana melliza del mismo Morty. Lleva una gorra de béisbol y a menudo se encuentra en un segundo plano haciendo referencia a otros programas. Our lawyer
is a Morty. It's not fair. You have no rights, and he's not a lawyer. We just keep him here because he's fun. Look at him go. Yeah. We'll... What? No, I don't want to see your pog. Morty abogado. Divertido y vergonzoso. Es tipo papel. Este Morty es muy divertido, aunque nunca llegó a completar sus estudios en la Facultad de Derecho. Ni asistió a una clase. Le gusta bailar para llamar la atención de los Ricks, y está muy orgulloso de su colección de Porgs. Sentence you to 20 days for that, and if you say anything else, I'm gonna add 20 days for everything you say. F you. 40 days. F you again. 60. Go f yourself. A year. Your mama. 10 years. Suck my d- Morty juez. Sentencioso y imparcial. Este Morty no tiene hijos, no se siente amenazado por el lenguaje vulgar ni las amenazas. Sobre todo en el tribunal. Morty androide. Plástico y automático. Es tipo roca. Este Morty es un sustituto brillante y limpiable cuando en la realidad estás involucrado en otros chanchullos. Morty brazo gigante. Brazo gigantesco. Es tipo papel. Este Morty tiene un brazo gigante que llega hasta el piso, eso le provoca muchos dolores en el pecho y los hombros. Morty páramo. Ansiado, presenciado. Es tipo tijera. Este Morty vive en el desierto y todos los días se da una capa de pintura de esmalte blanco para el sol no le queme la calva. Disfruta cuando los demás le dedican tiempo. Morty ropa de domingo. Bien vestido. Es tipo papel. Este Morty está vestido de forma presentable en su mejor momento el domingo y es muy aceptable tenerlo cerca en presencia de invitados de la familia y otros dignatarios. Morty pepino. Encurtido, acuoso, transformado. Es tipo tijera. Este Morty se ha encurtido a sí mismo con el pepinillo experimental de Rick. Desde ese momento tiene un interés nada saludable por este vegetal. Morty pepinillo. Encurtido y transformado. Es tipo tijera. Morty también se convirtió en un pepinillo. Morty encurtido. En conserva y encurtido. Es tipo tijera. Este Morty es el resultado de meter varios Mortys pepinillo en un tarro hermético. Jerry lo encontró detrás de un muro falso 5 años después de que pensase que nunca más volvería a ver a su hijo. Morty concerto. Musical y Morty, ficado. Es tipo roca. Este Morty es una versión Morty, ficada de concerto que solo aparece unos pocos segundos antes de que le maten. Peace, dear God. Oh, geez, Rick. I don't wanna die. And now, for the E-Splat. Jaguar. Morty vindicador. Es un vindicador. Es tipo tijera. Este Morty es parte de los Vindicadores, su equipo de superhéroes favorito formado por Supernova, Millones de Hormigas, Crocubot, Alan Rieles y Vance Maximus. Morty hawaiano. Poliéster. Es tipo papel. Este Morty lleva una camisa hawaiana y no se ve como un gran fiestero. Morty Sherlock. Usa un sombrero. Es tipo papel. Este Morty usa un gorro de The Stalker, más popularmente conocido como un sombrero de Sherlock y no posee habilidades de detective. Morty preso. Provocador y sobornador. Es tipo roca. Rick solía utilizar a este Morty cuando tenía que presentarse a un juzgado pero no quería alardear demasiado para disuadir al jurado a su favor. Morty criminal. Inocente y culpable. Es tipo roca. Este Morty fue arrestado por un delito que no había cometido. Está muy decepcionado con el sistema. Morty prisionero de la Federación. Peligroso y desquiciado. Es tipo roca. Este Morty fue encarcelado en la prisión de la Federación Galáctica por múltiples atroces crímenes que cometió contra otros Mortys y sus entrenadores. Morty orfanato. Pobre y solitario. Es tipo papel. Este Morty fue abandonado de pequeño y creció en un orfanato victoriano. Su Rick sufría sífilis espacial, por lo que pensó que solo le quedaban unos días de vida. Morty desorientador. Ahumado y hambriento. Es tipo papel. El Rick de este Morty le obligó a subir por las chimeneas y limpiar el hollín con sus propias manitas. Su recompensa era un trozo de pan duro y un cuenco de grasa. Morty maestro. Es digno. Es tipo papel. Este Morty es de una familia acomodada estrechamente relacionada con la cadena real y menospreciada por otros Mortys de menor rango social. Morty baba. Baboso y pegajoso.
Es tipo tijera. Este Morty está cubierto de baba, ya que la criatura de Unespa, se lo trago y después lo vomito. Morty moco. Verde y desintoxicado. Es tipo tijera. Este Morty está cubierto de baba verdosa tras haber pasado por un proceso de desintoxicación. Morty mugre. Toxificado al máximo. Es tipo tijera. Este Morty está formado completamente por toxinas tras de escapar del tanque de desintoxicación. Morty desintoxicado. Totalmente loco y homicida. Es tipo roca. A este Morty se le han eliminado todas las toxinas. Extremadamente seguro, exitoso y en contacto con su humanidad, el comportamiento de este Morty puede ser errático a veces. Morty desfile. Servicial. Es tipo roca. Este Morty participa en el desfile de la campaña electoral para apoyar al candidato Morty. Morty orgullo. Orgulloso y optimista. Es tipo roca. Este Morty es un orgullo al candidato Morty y a todos los Mortys del mundo. Morty Festival. En marcha. Es tipo roca. Este Morty ha salido a las calles para tocar los tambores en apoyo para el candidato Morty. Morty grande. Peligroso y respetado. Es tipo tijera. Este Morty es un señor del crimen que mantiene la paz en la ciudad Morty. Morty flor. Floreando. Es tipo papel. Este Morty tiene una flor que crece en su cabeza. A él le gustaría que se elimine, pero los médicos no lo tocarán porque las raíces están incrustadas en su corteza cerebral. Morty explota cabezas. Tiene poderes mentales. Es tipo roca. Este Morty usa el explota cabezas para revivir memorias pasadas que fueron guardadas en cristales. Morty poseído. Está poseído. Es tipo tijera. Este Morty está en las primeras etapas de posesión a manos de una babosa demoníaca. Morty ingerido. Está ingerido. Es tipo tijera. La babosa demoníaca casi ha ingerido por completo el cuerpo de este Morty. Morty Voltamatron. Diabólico, parásito. Es tipo tijera. La babosa demoníaca ha poseído por completo a este Morty, convirtiéndose en Voltamatron. El amor por su familia es lo único que puede expulsar al gusano. Morty agente espacial. Es un agente espacial. Es tipo papel. Este Morty trabaja con Rick para ayudar al levantamiento y al Capitán Ski. Morty Snuffles. Tiene cuerpo de perro. Es tipo roca. La cabeza de este Morty ha sido trasplantada al cuerpo de Snuffles. Las razones son desconocidas. Morty monstruo. Monstruoso y aterrador. Es tipo papel. Este Morty ha sido convertido en un monstruo por su Rick. Las razones son desconocidas. Morty pintura de guerra. Es un cazador y está pintado. Es tipo roca. Este Morty ha sido obligado a ir de caza por la nueva novia alienígena de Jerry. Morty Throat Pislop. Resecuenciado. Es tipo papel. Rick resecuenció y volvió a acoplar a este Morty solo por entretenimiento. Morty Throat Pislop. Erróneo y doloroso. Es tipo papel. Rick ha secuenciado por completo el genoma de este Morty, y lo ha hecho de memoria. Morty Throat Pislop. Abominable. Es tipo papel. La piel de este Morty apenas puede mantenerlo unido. Cada mes lunar le crece una lengua nueva. Morty suéter de montaña. Cálido y escondido. Es tipo papel. Este Morty se esconde en una cabaña con su familia. Él usa un suéter de una montaña para mantenerse caliente. Morty bloque. Bloque y popular. Es tipo roca. Este Morty es de un mundo basado en voxeles de bloques. Morty maravilla. Alocado. Es tipo papel. Este Morty consiguió sus superpoderes tras comerse el hígado de su Rick. Cada bocado era como un rayo de sol que quemaba lentamente todo lo que había sido hasta aquel momento. Morty poderoso. Valiente y auténtico. Es tipo papel. Este Morty lucha valientemente contra el crimen y las injusticias cometidas a Mortys de todas partes. Donde quiera que haya peligros, allí estará él. Morty el oscuro. Temperamental y taciturno. Es tipo papel. Este Morty tiene un origen algo oscuro y vive bajo unos códigos morales muy estrictos. Vive en el sótano de una gran casa vacía. Sobre una colina situada en las afueras de la ciudad. Morty Lil Bits. Pequeño y hambriento. Es tipo roca. La boca de este Morty es pequeña y muy pequeña. Solo puede comer en restaurantes especializados que satisfagan sus necesidades. Morty temporada 3. Fanático. Es tipo papel. Este Morty se ha visto la tercera temporada de Rick y Morty y ha creado una teoría nueva entre los fans y es.
Rick siempre ha estado coleccionando Mortys. Morty loco callejero. Sospechoso, traficante. Es tipo tijera. Este Morty siempre está en las esquinas de las calles y puede conseguirte todo el fluido de portal de contrabando que quieras. Morty soldado loco. Recolector. Es tipo tijera. Este Morty quiere su dinero. Si no pagas, se lo cobrará de una forma u otra. Morty sicario loco. Complicado y intenso. Es tipo tijera. A este Morty le encanta hacer que otros Mortys muerdan el polvo con sus propias manos. Eso sí, es muy bueno con su madre. Morty tromba. Asustado. Es tipo roca. Este Morty tiene miedo de lo que Michael Denny y los cantantes de Denny le harían si alguna vez se salen con la suya. Morty escamoso. Escamoso y verde. Es tipo tijera. El Rick de este Morty lo fusionó con un lagarto y después lo abandonó en un orfanato para Mortys, bajo la protección del consejo de Ricks. Morty cara calamar. Baboso y pegajoso. Es tipo papel. Este Morty es rosado, pegajoso y huele mal. Cuando se asusta, puede soltar una tinta densa. Morty tentáculos. Tambaleante y sinuoso. Es tipo papel. La cara de este Morty se tambalea cada vez que camina y tiene un tacto frío. Otto Morty. Anhelo y desesperado. Es tipo papel. Este Morty vive en lo profundo de las aguas oscuras, siempre busca una esfera dorada que se ha caído por la Jessica de su dimensión. Morty calabaza. Terrorífico y prohibido. Es tipo roca. Este Morty fue reanimado en un campo de calabazas con un mechón de pelo y a la luz de la luna llena, tal y como se describe en el texto prohibido del Mortynomicon. Morty aterrador. Da miedo. Es tipo tijera. Este Morty aparece en tus sueños y una vez encontrado no puede escapar por medios mortales. Morty pre-Atlántida. Ilusionado y dispuesto. Es tipo roca. Este Morty nunca había estado tan preparado para su aventura hacia la ciudad perdida. La Atlántida. Morty Atlántida. Alegre y curioso. Es tipo roca. Este Morty lo está pasando muy bien eso de explorar las maravillas ocultas de la ciudad perdida, la Atlántida. Morty post-Atlántida. Relajado, huele a pescado. Es tipo roca. Este Morty se lleva muy buenos recuerdos de los momentos vividos en la Atlántida y espera volver pronto. Morty lentes. Corto de vista. Es tipo papel. Este Morty usa lentes y tiene un gran interés en la familia. Morty secta de Morty. Fiel y leal. Es tipo tijera. Este Morty quiere encontrar la paz mediante el poder del verdadero Morty. Alabado sea. Morty líder de secta. Fiel y leal. Es tipo tijera. Este Morty se ha rendido al poder del verdadero Morty y ahora debe extender la palabra a todos los Mortys del universo. Alabado sea. Morty gran erudito. Fiel y leal. Es tipo tijera. La mano dorada del verdadero Morty tocó a este Morty, y ahora debe extender su amor por todas partes. Alabado sea. Morty manager de campaña. Trabaja duro. Es tipo roca. Este Morty espera que sus habilidades de gestión de campaña algún día puedan ayudar a Mortys en todas partes a estar representadas en la ciudadela de Ricks. Morty zurdo. Es zurdo. Es tipo papel. Este Morty usa mucho su mano izquierda porque es zurdo.